Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Tenemos grandes noticias, información de la siguiente colección de Magic. Ya lo sé que hace nada ha salido Aventuras en Forgotten Realms. También tenemos Historic Horizons Jump Start ahora en Magic Arena. Y bueno, es que el aluvión de spoilers, de noticias, es un motor que no para, que nunca se frena. Y ya tenemos la información, prácticamente toda la información acerca de las dos próximas colecciones, porque la próxima colección es una colección doble, como ahora vamos a comentar, y los primeros spoilers, así que no os vayáis, que los vamos a ver ahora. La próxima colección se llama Innistrad Midnight Hunt. Aún no hay nombre oficial en español, aunque posiblemente sea Innistrad Caza de Medianoche, sería posiblemente el nombre al español, y va a estar inspirada en temática pues de hombres lobo, ¿no? Exactamente, bueno, aquí tenéis la imagen promocional, tenéis el logo de la colección, muy bonito, por cierto, me gusta mucho. Hay una página web, innistradmidnighthunt.com, donde está también toda la información si queréis acudir, y la fecha oficial de salida es el 16 de septiembre. Me pilla mal porque el 17 de septiembre es mi cumpleaños y además me pilla de viaje en Sevilla, en el Arnold Classic, que tengo una serie de combates ese fin de semana. Así que seguramente no pueda ni jugar. Esto va a ser para mí una complicación. Ah, afortunadamente tengo teléfono nuevo en el cual sí funciona bien el Magic Arena. Así que voy a poder jugar durante el viaje, entre combate y combate. Bueno, pues la fecha oficial de salida en Magic Arena es el 16 de septiembre. El resto de fechas hacen referencia al Magic físico, al Magic real, presencial, digamos, ¿no? Y bueno, pues aquí tenéis las imágenes del producto sellado. Aquí en el canal abriré varias cajas, abriré muchos sobres, haremos un vídeo abriendo sobres y a ver si rentabilizamos económicamente, porque al fin y al cabo Magic es un juego de coleccionismo y en el coleccionismo el dinero es muy importante, sinceramente. Muy bonitos los sobres, por cierto, con un colorido muy llamativo. Tanto los sobres normales, que son negros y anaranjados, como los de coleccionista, que son morados y anaranjados, muy, muy bonitos. Bueno, aquí lo tenéis un poquito así en bonito, en grande y tal. Y como no secan... ¡Oh! Ya, spoilers, no quiero que veáis los spoilers. No quiero que los veáis todavía, ahora vamos a ver ellos. Y como, bueno, esta gente se aburre, dicen, pues vamos a lanzar también la información de la siguiente colección, Innistrad Crimson Bow. No sé la traducción de Crimson Bow, aquí ya sí que no me atrevo a ver. No sé cómo lo traducirán. En cualquier caso, es pronto porque aún los doblajes, las traducciones de las cartas y de la colección aún no habrán llegado a quien tenga que hacer esta parte del trabajo. Está inspirada en temas de vampiros, ¿de acuerdo? Innistrad siempre ha sido eso, ¿vale? Innistrad es un plano que ya visitamos hace muchos años aquí en Magic y que estaba inspirado pues en la cultura de, digamos, las historias del terror reciente, ¿no? Pues eso, vampiros, hombres lobo y cosas de ese estilo, ¿no? Aunque el concepto vampiro, el concepto hombre lobo existe quizás desde hace siglos, muchos. Realmente el concepto moderno de hombre lobo, de vampiro y tal, pues es mucho más reciente, ¿no? De la literatura moderna. Aquí tenéis el símbolo de la colección, mucho más feo, no me gusta nada. Supongo que tienes un problema. Si quieres hacer un símbolo que te recuerde a vampiros, dices, uff, o hago el de Batman o hago una cutrez como esta. Y hicieron la cutrez como esta. Y el de Batman, claro, no pueden hacerlo. Difícil, este mucho más feo, me gusta mucho más el del hombre lobo, el del lobo, ¿no? Lo mismo, tenéis una página web, innistradcrimsonbow.com, para ver toda la información. Y esta colección sale el 11 de noviembre en Magic Arena. Diréis, ¿esto es normal? No, no es normal. Es la primera vez en la historia de Magic, al menos desde la era en la que Magic se mueve por cuatro colecciones anuales más o menos, que sale una colección a mitad de otoño. En este caso, 11 de noviembre. Siempre sale pues la típica de septiembre, que es la que da el pistoletazo de salida al nuevo año, digamos, en septiembre, como los cursos académicos o lo que sea. Luego la de enero, luego la de abril y luego pues la de julio, ¿no? Que es lo habitual y es lo que vivimos desde hace muchísimos años, décadas en Magic. Y sacan siempre cuatro colecciones al año, ¿vale? Antiguamente eran solamente tres. Llegó un año en el que dijeron, vamos a sacar la cuarta. Hace ya muchos años, hablo de hace 15 años. Nos hemos habituado a ello. Y este año van a sacar una quinta colección en un mismo año. Yo ya no sé cómo vamos a absorber tantísimo material, tantísimas cartas, tantísimas colecciones y dinero gastado, cartas a aprender nuevas. Bueno, es muy, muy, muy duro, pero olvidemos esa parte. 11 de noviembre tenemos la segunda parte de Innistrad, Crimson Bow, temática de vampiros. Aquí tenéis el material sellado, mucho más soso, sinceramente. Me ha gustado mucho más tanto el material sellado de los hombres lobo de Midnight Hunt como el símbolo de la expansión, y la verdad es que la de los vampiros me está decepcionando un montón. O sea, muy apagados los colores, poco llamativos. Quizás todavía el de coleccionista negro-rojo, que siempre funciona el negro y el rojo, con toques dorados, y aún así no me acaba de llamar.
Bueno, aquí tenemos el material seriado un poco ampliado, pero de Crimson Bow no tenemos cartas. Sin embargo, sí tenemos cartas y ya unas cuantas primeros spoilers de Midnight Hunt, Innistrad Midnight Hunt, y vamos a verlos. Ahí los tenemos. Tenemos un par de cartitas de color azul, primero, y además las tenemos en español. Tenemos el considerar. ¡Wow! Esta carta es tan buena como el optar o incluso mejor. Y optar es muy buena carta, siempre se juega, siempre, siempre está presente en algún mazo. Por un mana azul instantáneo, miras la primera carta del top de tu mazo y puedes tirarla al cementerio y luego robar una carta. El optar es igual, el optar miras la primera carta del mazo y la puedes poner debajo del mazo y luego robar una carta. O puedes dejarla arriba y robarla. Esta es un poquito mejor porque con el optar, al tirar la carta a la parte de abajo del mazo, ya no tienes acceso a ella de ninguna manera. Sin embargo, tirarla al cementerio genera un montón de sinergias con el cementerio, porque es muy fácil aprovechar el cementerio de alguna manera, o bien porque puedes recuperar la carta desde el cementerio, o bien porque llenando el cementerio puedes aprovecharlo con otras cartas que tienes en tu mazo, etcétera, etcétera. Así que considerar es básicamente un optar mejorado, yo creo. Creo que es un poquito mejor que el optar. Muy buena carta, excelente. Triskaid de Cáfila. He querido decirlo muy rápido y he fallado. Triskaid de Cáfila. Difícil, pero posible. Hechicero humano por 2, 1-1-3, que tu mano no tiene tamaño máximo, cosa que no suele ser útil nunca, la verdad. Y al comienzo de tu mantenimiento, si tienes exactamente 13 cartas en tu mano, ganas el juego. Carta para meme deck. Es mala, ¿vale? Es mala. Intentaremos montar un mazo de combo con ella. Habrá gente que lo intente. Dudo que pueda ser jugable porque acabar tu turno... O sea, es decir, empezar tu turno con 13 cartas exactamente va a ser muy complicado. Por muchas cartas que puedas robar, ¿no? O sea, va a ser muy complicado. Así que una carta meme deck para los mazos memes de divertirse, simplemente de pasar el rato e intentarlo. Y el nombre, Triskaid de Cáfila. Ah, oh, toma, ya lo he dicho bien a la primera. Siguientes cartas. Campeón de los muertos. Ojo a esta carta, es buenísima, buenísima, buenísima. Por un mana negro es un zombie 1-1. Vale, hasta ahí bien. Pero siempre que otro zombie entra al campo de batalla bajo tu control, le pones un contador +1/+1. Entonces, esto ya, el mazo de zombies... ¡Wow, wow, wow! Preparaos para los mazos de zombies. Por cierto, aunque la temática de esta colección esté orientada hacia hombres lobo, como veis también hay zombies, ¿no? Así que es historias de terror, pues un poco orientadas a hombres lobo, pero habrá más... Y de hecho no descarto que haya vampiros también, ¿vale? Aunque la otra, la siguiente colección, Crimson Bow, está orientada a los vampiros, no descarto que aquí haya algún vampiro también, claro, lógicamente, ¿no? Bueno, pues esta carta es buenísima. Primero, porque ya hay bastantes zombies muy buenos, sacarán más zombies buenos en esta misma colección. Y luego además, la temática zombies es muy dada a poner tokens en mesa. Imaginad que puedes poner 2 o 3 tokens de zombie en mesa, pues esto gana +2/+3, a contadores +1/+1 ahí, a lo loco. Esta carta es muy buena y puede ser un segundo turno, un 2-2 o un 3-3, tercer turno un 4-4 o un 5-5 por un solo mana. Realmente muy buenas son las cartas que puede hacer que los zombies realmente sean buenos en este formato. Y bueno, carta espectacular. Muy buenas cartas, las primeras. La única mala, ya digo, la Triskaid de Cáfila. Porque Agarre Infernal es muy buena también. Por 2 instantáneo, destruyes una criatura objetivo. Sin pegas, sin condicionantes. Bueno, sí, tiene una pequeña pega. Pierdes 2 vidas. Pero para muchos mazos, esto, los mazos agro o midrange, no les importa perder 2 vidas porque no tratan de protegerse, tratan de ganar la partida atacando. A un mazo de control ya sí le dura un poquito más para pagar 2 vidas. Pero pensadlo, todos los remo... A ver. En estándar siempre hay varios removals negros de coste 2 que destruyen una criatura, pero tienen pegas, en plan de no puede tener contadores +1/+, no puede tener contadores sobre ella, o tiene que tener coste 3 o menos, o pegas, complicaciones. Esto no tiene ningún tipo de pega ni complicación. O bueno, otro que salió hace poco, no puede ser ni demonio, ni dragón, ni... no me acuerdo, ni dios o deidad o ni no sé qué, ni ángel, ¿no? Era eso. Esta no tiene pega. Sí, pierde 2 vidas, pero esa no es una pega jugable. Es una pega que te puede hacer perder la partida. Pero no te impide jugarla nunca. Siempre destruye una criatura y eso es muy bueno, ¿vale? Esta carta es tremendamente buena y de los mejores removals de los últimos meses, de las últimas colecciones. Como digo, siempre sale alguna carta de este estilo en todas las colecciones, pero suelen tener pegas jugables. Esta es una pega de vidas, que suele ser poco relevante, sobre todo en mazos agro o midrange. Ya digo que a control sí le va a doler más pagar 2 vidas, y a lo mejor juegan menos copias de esto, no se van a atrever a jugar 4, pero muy buena carta, buenísima. En el rojo tenemos... O sea, ojo, si antes he dicho que acaban de mejorar el optar con considerar, que es mejor, creo que es mejor que un optar, esta es sencillamente superior en todos los sentidos a un choque.
Jugar con fuego por un mana rojo instantáneo hace 2 daños a cualquier objetivo, exactamente igual que el choque, pero tiene un extra, así que ya es mejor que un choque. Y el extra es que si ese daño se hace a un jugador, adivinas uno. Es decir, miras la primera carta del top del mazo y la puedes dejar arriba o poner en la parte de abajo del mazo. Así que acaban de humillar al choque. Igual que en su día se humilló al desencantar o al naturalizar. Ha habido muchas cartas históricas, queridísimas, jugadísimas en la historia del juego, que han sido superadas. Como por ejemplo el León de la Sabana, el Yuuzhan Vong. Conocéis miles de ejemplos que podemos comentar, ¿no? De hecho, debería hacer un vídeo solo de eso. Oh, me gusta mucho la idea. Cartas que fueron humilladas. Oh, me parece una temática muy buena para un vídeo. Ponedme debajo de este vídeo comentarios proponiéndome ideas de cartas que fueron humilladas por otras años después que fueron mucho mejores. Guau, es que son muy típicas. El León de la Sabana, el Desencantar, Naturalizar, ahora el Choque. Oh, ese vídeo va a estar muy gracioso. Lo voy a trabajar. Pues como digo, sencillamente superar un choque es infrecuente cuando el choque siempre ha sido común. Creo que siempre ha sido... Es que el choque ha sido editado 50 veces. Y creo que siempre ha sido editado como común. Esto es una infrecuente, así que... por ejemplo, en Pauper no se puede jugar. Pauper es un formato en el cual solo se juegan comunes. Así que el choque sigue teniendo su huequecito en Pauper. Aunque en Pauper está el relámpago, así que creo que da un poco igual. Vamos al verde. Renan 7. Anda, han traducido como... No lo han dejado como Renan 7, que pensé que lo dejarían así, ¿no? Como si fuese un nombre propio, 7. Porque ya existía Renan 6. No, y nunca lo he visto en español, Renan 6. No sé si en español está traducido como Renan y 6. No lo sé. Supongo que sí. Habrán seguido la misma dinámica, no lo sé, porque siempre la he visto en inglés el Renan 6. Y Renan 7 no sabía que le iban a traducir así. Bueno, va, en cualquier caso, a lo importante, es un Planeswalker que por 5 entra con 5 contadores de lealtad y... tiene un +1. El +1 mira las 4 primeras cartas del top y pones todas las tierras mostradas de esa manera en tu mano. Buah, solo eso, este ya es para un mazo de rampeo, un mazo de estos típicos que lleva 28 o 30 tierras, que se rampea mucho y te juega el Renan 7 de tercer turno o de cuarto turno como tarde, y encima se busca otras 2 o 3 tierras, así, bueno, se mira 2 o 3 tierras del top del mazo. O sea, me parece que puede ser muy bueno para un mazo de rampeo orientado a tierras. Y luego el 0 dice, pon en el campo de batalla giradas cualquier cantidad de tierras de tu mano. O sea que mazo orientado a robar muchas tierras, buscar muchas tierras, ponerlas luego en juego y luego esas tierras usarlas, claro, convertirlas en criaturas o... hay muchas cartas que se aprovechan del número de tierras que tienes en mesa, ¿no? Así que, y lógicamente, cuantas más tierras tienes, más mana puedes generar y más cosas puedes hacer, ¿vale? O sea, me parece muy bueno las dos primeras habilidades. Y luego el -3, creas una ficha de criatura pueblo arbóreo, es el tipo de criatura verde, con la habilidad de alcance, o sea, que bloquea voladoras, muy importante hoy en día, habiendo dragones del puente dorado, por ejemplo. Y tanto la fuerza como la resistencia de esa criatura son iguales a la cantidad de tierras que controlas. O sea, sencillamente, puedes hacer... con 5 tierras, quinto turno, Renan 7, -3, te pongo un 5-5, ¿vale? Y se queda vivo el Renan 7. Eso ya es el turno que metes en juego, así que está bastante bien. Y en partida avanzada, pues te pongo un 10-10. No está mal, ¿eh? Y luego el -8, que va a ser difícil activarlo, regresa todas las cartas de permanente de tu cementerio a tu mano. O sea, todas las tierras, criaturas, permanentes, ¿vale? Artefactos, encantamientos. Obtienes un emblema con tu mano no tiene tamaño máximo. Es muy raro que en el color verde tengamos tu mano no tiene tamaño máximo, porque es una habilidad más del color azul habitualmente. Pero bueno, muy bueno el Renan 7. Se jugará siempre y cuando haya mazos de rampeo. Los va a haber seguro, porque pensad que para el estándar del año que viene la Cobra del Loto va a seguir en estándar, porque salió en Zendikar. Vamos a tener, la verdad es que hay bastantes hechizos de rampeo en estándar actualmente que no rotan tras la rotación de septiembre, o sea que se van a quedar con Renan 7, va a haber mazo de rampeo seguro con este Planeswalker, así que ir preparando 4 copias de Renan 7 que se va a jugar seguro. Y dentro del multicolor tenemos Unirse al Baile. Por verde-azul es un conjuro que pone 2 tokens 1-1 de criaturas humano-blancas. Bueno, no es mucho, ¿vale? Por 2, conjuro, verde-blanco... Y luego tiene retrospectiva 5, se puede jugar desde el cementerio, luego ya se exilia después de jugar desde el cementerio y pone otros 2 tokens 1-1 pagando 5. No la veo una maravilla, muy, muy, muy cara la retrospectiva. Si fuese por 3, ya estaríamos hablando. Si fuese porque tendrías segundo turno 2 humanos, tercer turno 3, otros 2 humanos. Y aún así sería un poquillo mediocre, pero bueno, ya le vería más opciones. Pero es que 5 la retrospectiva la veo demasiado cara. Una pena, no creo que sea buena carta. Salvo que haya un mazo de tokens verde-blanco y le venga bien sencillamente poner 2 tokens 1-1 en el segundo turno. Y ya, si algún día pones otros 2 pagando 5, pues estupendo. Y si no los pones tampoco pasa nada. Pero sería para un mazo muy de tokens que no sé si va a existir, no sé si va a estar por ahí.
Y luego ya está, ya hemos terminado porque lo siguiente ya son las tierras básicas. Simplemente nos han mostrado las tierras básicas de arte extendido, que son como en, bueno, son en blanco y negro. La verdad es que quedan bastante bonitas. Es curioso cómo quitándole algo a una imagen queda más bonita. Por eso se siguen haciendo películas en blanco y negro, fotos en blanco y negro y cartas en blanco y negro como estas tierras básicas. Yo todos los comentarios que he visto por Twitter o Reddit o Discord o cosas así, la gente... Es que son muy bonitas porque además no solamente son en blanco y negro, fijaos que los dibujos son estilo clásico, no son estilo modernista, no son como por ejemplo, este es un estilo realista, la cara es totalmente realista, dibujada, modernista me refiero, pues esto es más modernista, recuerda mucho a juegos de ordenador de hoy en día, a RPGs, que este tipo de animaciones... Bueno, el caso, ya sabéis a qué me refiero, ¿no? En cambio aquí, fijaos este dibujo. O sea, más clásico no se puede ser que este dibujo y encima lo pones en blanco y negro. Obviamente no puedes hacer dibujos en blanco y negro y que sean realistas, quedan feos. Haces un dibujo en blanco y negro de imágenes que son más clásicas, más artísticas, ¿no? Más roleras, ¿no? También podríamos decir, Dungeons and Dragons es una expansión muy rolera y se nota también en su arte. Muy bonitas las tierras, sinceramente, han quedado muy chulas y... Resalta, contrasta, que los bordecitos son del color de la tierra, ¿vale? Si es blanco, pues blanco, azul, azul, negro, negro, rojo, rojo, verde, verde. Bastante, bastante chulo. Bueno, pues, ¿cuál es mi opinión ahora mismo del tema este? Mi opinión es que a mí me encanta, o sea, yo estoy encantado. Me gusta mucho la temática, me gusta mucho la estética. Me gusta que haya dos colecciones. O sea, sé que va a ser duro. Sé que va a ser muy complicado económicamente hablando y también psicológicamente hablando, absorber tantísimas cartas en tan poco tiempo. Sé que va a ser complicado para todos. No me gusta esa parte, pero desde el otro punto de vista, me encanta que saquen cartas, artes. Me gusta mucho el estilo, ya digo. Sobre todo Midnight Hunt, me gusta más Midnight Hunt de momento que Crimson Bowl, lo poco que hemos visto. Y nada, pues en un mes, poco más de un mes, tenemos esto. Y dos meses después tenemos otra, y dos meses después tendremos otra, la de enero, claro, por supuesto, o sea, esto va a ser un no parar. Así que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, ya tenemos los primeros spoilers de Innistrad Midnight Hunt, y en breve la siguiente, o sea, esto no para. Espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente, hasta luego.